Con apertura de empresas como Envases Universales y la cervecería yucateca, ha crecido el interés de otras empresas por instalarse en Curumá, y por lo menos hay 5 que analizan la posibilidad de invertir en este municipio, informó su alcalde José Alberto Padrón Romero. Señaló que las empresas interesadas en establecerse en los terrenos aledaños a la cervecera son de varios giros, entre ellos una fábrica de empaques de cartón. Ahorita no hay que olvidar que la empresa cervecera necesita el empaque de la cerveza, que estamos hablando, las cajas de cartón. Esa es una empresa que podría venir aquí en el municipio de Junucma. Estamos hablando de empresas que van a construir condominios, partes de casas de tipo de Infonavit. Estamos hablando de la ciudad industrial que se va a desarrollar. Está la cervecería Modelo, está Envases Universales y hay 530 hectáreas donde van a desarrollar la aduana, en áreas comerciales, plazas comerciales, los departamentos, las oficinas de todas las empresas que están viniendo. Padrón Romero indicó que sin duda el crecimiento industrial en Junucmá está avanzando a un ritmo vertiginoso que se refleja en los bolsillos de sus habitantes. Junucmá hoy por hoy, pues es una ciudad que está tremendamente en un desarrollo. ¿Por qué? Porque esta empresa cervecera le ha abierto las puertas a otras empresas que deseen venir a invertir a este municipio. Están las condiciones por la parte territorial, por la cercanía con el municipio de Mérida, y eso está haciendo que otras empresas miren a ver sobre este territorio donde estamos ubicados, que es el municipio de Junucmá. Agregó que en lo que resta de su administración apostará por la preparación académica de los habitantes del municipio a fin de que puedan aspirar a un puesto de trabajo en las industrias de la zona. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivisión.